En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Mis queridos hermanos, mi querida familia, nos unimos ante el altar del Señor para alabar, bendecir, dar gracias por todas las bendiciones recibidas. Hoy día domingo, día del Señor, la liturgia nos presenta el cuarto domingo de Adviento. Yo los invito a cada uno de ustedes que nos unamos a esta celebración desde nuestros hogares, nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar de descanso. Coloquemos aquellas intenciones en el altar del Señor para orar por cada uno de ustedes. En un momento de silencio, nos unimos a esta celebración. Colocamos en las manos del Señor las siguientes intenciones. Oramos por toda nuestra comunidad, nuestra familia goretiana, por cada una de las personas que integran esta gran familia. También oramos en acción de gracias por el trabajo de todos los funcionarios de biblioteca. Intención biblioteca. En acción de gracias por este periodo académico que ha culminado y por los compañeros, docentes, estudiantes, administrativos y directivos. Intención, José Armando. En acción de gracias por la salud de Samuel Felipe. Intención, Fernanda Garcés. En acción de gracias por la salud y bienestar de la familia Chávez Salazar. Intención, Daira Salazar. En acción de gracias por todas las bendiciones, alegrías, sinsabores y fraternidad de nuestra comunidad UNICESMA en el año 2022. Intención, Vicerrectoría de Investigaciones. Y oramos por la salud de los siguientes hermanos. Oramos por la salud de la señora Lucía Ceballos de Guerrero. Intención, Clara Inés Martos. Por la salud física y espiritual de Lucy Rivera. Intención, Laura Isabel Rivera Ceballos. Por la salud física, mental, emocional y espiritual de toda nuestra comunidad educativa, por cada una de las familias, para que gocemos de buena salud y encontremos cura para nuestras enfermedades. Intención, Milton Portilla Benavides, de Educación Infantil. Por la salud de Emífer Antonella Pillota. Intención, Aida Lorena Erazo. Y recordamos a aquellos hermanos que se han ido a la casa del Padre, por el descanso eterno de Juan Carlos Lara, por el descanso eterno de Zulma Lucy, abuelos, tíos, primos y amigos. Intención, familia Chávez Salazar. Oramos por Ilva María Núñez, mi madre, que también descansa en el Señor. Mis queridos hermanos, día domingo, día del Señor, el Señor también nos invita en este tiempo de Adviento a transformar nuestra vida. Nos invita a tener esa limpieza de corazón, como dice nuestro hermano San Francisco, para poder acoger a aquel que se hace hombre, aquel Dios que participa de las debilidades humanas. Por eso, yo los invito a hacer nuestro examen de conciencia y a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, mi Señor, ten piedad.
ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, Señor, derrama tu gracia sobre nosotros, que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. En aquellos días el Señor habló a Ahaz y le dijo: pide un signo al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo y en lo alto del cielo. Respondió Ahaz: no lo pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías: escucha, casa de David. ¿No les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su cuenta, les dará un signo. Miren, la Virgen está encinta y da luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca el Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para el Evangelio de Dios, que fue prometido por sus profetas en las Escrituras Santas y se refiere a su Hijo, nacido de la estirpe de David según la carne. Constituido Hijo de Dios en poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor, por Él hemos recibido la gracia del apostolado, para suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles, para gloria de su nombre. Entre ellos se encuentran también ustedes, llamados de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz.
El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en su vientre viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que ha dicho el Señor por medio del profeta: Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, nos podemos sentar. Hoy, la primera lectura del libro de Isaías y el Evangelio que nos propone según San Mateo se juntan en ratificar algo que nosotros como católicos tenemos que ir fundamentando y que desde nuestra fe tenemos que fundamentar. Y es que Dios se hace hombre, o Dios asume la debilidad humana o la realidad humana, ¿desde qué? Desde el vientre de una mujer. Nos lo dice el profeta Isaías. La Virgen ya está encinta y va a dar a luz, y ese será nuestro Salvador. Y nos lo dice el Evangelio de Mateo también. Mis queridos hermanos, yo quiero hacer una reflexión sobre ese acontecimiento de la venida de Jesús, de la venida de Dios a través del vientre de la Virgen María. Y aquí quiero hacer la reflexión en lo siguiente. Nosotros como católicos muchas veces hemos ido olvidando esa manifestación del amor de Dios a través de una mujer. Hemos ido apartando a María de nuestras vidas. Muchas veces he escuchado católicos que dicen, sí, María es una escogida, sí, es una hermana nuestra, pero no le dan esa connotación como la da la Iglesia, que María es nuestra madre. Es la madre del Salvador, es la madre de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer como católicos. ¿Por qué? Porque yo hago la pregunta, ¿no? Si nosotros tenemos un Dios de poder, un Dios que es Dios para nosotros, que es lo más grande y que arriba de Dios no hay nada, ¿cómo es que Dios no va a tener ese poder para separar una mujer virgen, sin pecado y sin mancha, para Él poder venir al mundo? Si Dios no tiene ese poder, entonces para nosotros deja de ser Dios. Por eso es que cuando nuestra Iglesia, a través de su tradición, nos dice: María es virgen antes, durante y después del parto, porque Dios tiene ese poder. Y nosotros no podemos cuestionar el poder de Dios.
Por eso es que como católicos, mis queridos hermanos, debemos de pelear, de luchar y de no apartar de nosotros, sino de integrar a nuestra fe y a nuestra vida el amor de nuestra madre, la Santísima Virgen María. Entonces, podemos decir lo siguiente, que cuando yo pongo en duda algún aspecto de María como madre, de María como virgen, de María como corredentora, estoy poniendo en duda el poder de Dios. Y eso es un pecado bien grande. Vean, nuestra iglesia nos ha dejado ese gran valor del amor de la madre, de la escogida por Dios. Sigamos manteniéndola en el bultico en la casa. Sigamos manteniéndola en el cuadrito. Sigamos orando el rosario. Porque el rosario, si ustedes se dan cuenta, no es una oración mariana. Es una oración cristocéntrica. Porque de los 15 gozos que conocemos, 11 son al misterio del Señor y 4 son a María. Entonces, es una oración a Dios a través de María. Pero no es una oración mariana, es una oración cristocéntrica. Y es una tradición que nos deja la iglesia. El rosario es una oración de poder. Es una oración que nos conecta con ese amor de María. Y aquí, en el Evangelio de Mateo, también nos refieren a aquella persona que cuidó de Jesús. Y esa persona es José. ¿Y cómo tenemos a José en nuestro contexto bíblico? Como aquel hombre que se deja guiar ¿por quién? Por Dios. Como aquel hombre que se deja guiar por el Espíritu. No, yo no sé de quién es el hijo, yo a María mejor la parto y me voy sin decir nada. ¿Por qué? Porque la vida de María peligraba. Una mujer joven, una mujer que no estaba casada y una mujer que estaba embarazada sin saber de quién era el padre, era una mujer que manchaba la honra familiar y por eso había que lapidarla. La lapidación es la muerte con piedra. Y con todo eso, nuestra Madre María le dice sí al proyecto de Dios. Y con todo eso, Dios interviene en la vida de María y de José y le manda el ángel. Y José, que es un hombre justo, recto, abierto a la experiencia de Dios, se deja guiar por el ángel. Mis queridos hermanos, también nosotros podemos sacar una reflexión de este acontecimiento de Jesús, de este acontecimiento de María, y especialmente podemos sacar una reflexión en este acontecimiento de José, como aquel hombre que se deja guiar por el Espíritu. Y aquí radica una pregunta. ¿Cuántas veces en mis decisiones, cuántas veces en mi proyecto de vida, cuántas veces en mi familia, yo me dejo guiar por el Espíritu de Dios? Porque muchas veces intentamos hacer nuestra propia voluntad y hacer cosas con nuestra propia fuerza. Y le decimos que no al Espíritu. Mis queridos hermanos, que este tiempo de Adviento también nos dé esa posibilidad de corazón, de estar abierto a esa fuerza del Espíritu, a ese acompañamiento del Espíritu, y que cada decisión que podamos tomar la tomemos desde el discernimiento del Espíritu del Señor, no desde nuestros propios quereres, no desde nuestros propios gustos. Hoy tenemos un gran ejemplo también aquí con José. Y es ese gran ejemplo. José nos da el ejemplo de aquel hombre, de aquel ser humano que se deja guiar por el Espíritu del Señor a través de un ángel. ¿Qué es el ángel para el contexto bíblico? Es el mensajero. O sea, ¿qué es el ángel? Es la presencia de Dios, la voz de Dios que habla. Y ese fue el ángel que le habló a José. Por eso es que José recapacita
va, toma a María y hacen lo que hoy conocemos la familia de Nazaret. Mis queridos hermanos, que este cuarto domingo de Adviento, primero nos haga fortalecer ese amor a nuestra madre, que fue la escogida, y que Pablo en sus cartas nos dice muy bien, cuando llegó el fin de los tiempos, nuestro Salvador nació de una mujer. Nació de una mujer. Que tengamos a María en nuestro corazón, que tengamos a María como madre, que tengamos a María como ejemplo de vida. Y lo segundo, también José hoy nos invita a estar abierto a la acción del Espíritu Santo, aquella fuerza e iluminación de Dios que guía nuestra vida. Amén. Vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nos unimos a la oración universal, la oración de la Iglesia. Dirijamos, hermanos, nuestras súplicas a Dios Padre. Por la intercesión de María, modelo de fe y de esperanza, para que la venida del Salvador haga florecer la justicia, la paz y el amor en nuestro mundo. Y digámosle, ven pronto, Señor, ven que te esperamos. Ven pronto, Señor, ven que te esperamos. Para que todos los hombres y mujeres del mundo nos abramos a la buena noticia de que Dios está con nosotros, porque nos ama y nos quiere liberar, roguemos al Señor. Ven pronto, Señor, ven que te esperamos. Para que el ambiente social navideño vaya acompañado en nuestras vidas por una vivencia intensa del misterio de la Navidad, roguemos al Señor. Ven pronto, Señor, ven que te esperamos. Para que reconozcamos a María como la mujer símbolo de la humanidad salvada, abierta totalmente a la palabra y comprometida radicalmente con un proyecto de salvación, liberación, roguemos al Señor. Ven pronto, Señor, ven que te esperamos. Para que reconozcamos a José como un modelo a seguir, tanto en la escucha como en la obediencia plena a la voluntad de Dios, y sigamos su ejemplo para que amemos al Señor con un corazón sencillo y puro, roguemos al Señor. Ven pronto, Señor, ven que te esperamos. Para que la celebración de estas fiestas de Navidad sean expresión de fraternidad, afecto y reconciliación duraderas, de justicia y paz entre todas las personas, pueblos y naciones, roguemos al Señor. Ven pronto, Señor, ven que te esperamos. Dios Padre de misericordia, acoge nuestras oraciones, las que quedan en nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, bendito sea.
por siempre, Señor. Hermanos, trayendo al altar nuestra vida, oren para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre misericordioso. Señor, el mismo Espíritu que fecundó a María, la Virgen Madre, santifique estos dones que hemos colocado sobre tu altar, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. En verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Lo más grande, lo más sublime. Lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios. Los apóstoles Santiago, los mártires, San Francisco, Santa Clara, Santa María Goretti y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan Carlos Cárdenas Toro, al orden episcopal, presbíteros, diáconos, religiosos y religiosas y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Recordamos hoy a nuestros familiares, amigos, conocidos. Especialmente oramos por Juan Carlos Lara, Zulma, Lucy, abuelos, tíos, primos y amigos de la familia Chávez Salazar. Oramos también por mi madre, Hilva María Núñez. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mi querida familia, hoy la liturgia de la Iglesia nos invita a volver a María, a nuestra Madre. Nos invita a tener a María como ese ejemplo de fe, de esperanza, de donación, de servicio. Aquella mujer que le dijo sí a la vida, a pesar de que su vida estaba en riesgo. ¿Cuántas mujeres hoy en día, porque creen que es un peso ser madre, le dicen no a la vida? María se convierte en este gran ejemplo. Y nosotros también como hombres, hoy la palabra de Dios nos ha dicho que debemos ser hombres de espíritu,
que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. Con estos sentimientos, digamos todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Oramos por la paz del mundo. Oramos por la paz de Colombia, de esta región Nariño, de nuestras familias, que en esta Navidad también sea una Navidad donde experimentemos esa paz que Dios nos regala. Nos unimos a esta oración por la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Hermanos, este es Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, que nace de una mujer, María, nuestra Madre. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Ya no falta.
Señor Dios, hemos recibido la Eucaristía, prenda de salvación eterna. Te pedimos que, cuando más se acerca la Navidad, tanto más crezca nuestro fervor para celebrar dignamente el nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Que nuestros hermanos, Juan Carlos Lara, Zulma, Lucy, abuelos, tíos, primos y amigos de la familia Chávez Salazar, Ilva María Núñez, nuestros familiares, amigos, conocidos y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Consagramos nuestra vida a aquella mujer que es nuestra madre. Debemos luchar por el amor de nuestra madre. Por mucho que nos digan por ahí algunos que quieren vivir sin madre, nosotros no nos dejemos quitar el amor de María, porque es signo de la ternura de Dios en nuestra vida. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, mi querida familia, avisos parroquiales, para avisarles que este domingo, cuarto de Adviento, es el último domingo en que nos conectamos a través de las redes de nuestra universidad, la Universidad CESMAT, con cada uno de ustedes. Muchos saben que salimos ya a vacaciones colectivas y bueno, ya nos estaremos encontrando próximamente por allá el último domingo de enero. Ya estaremos avisando por nuestras redes para seguir viviendo esta fe bonita que nos da la Iglesia a través de la Eucaristía, esta experiencia de Dios a través de la Eucaristía. Entonces, seguiremos orando por cada uno de ustedes y le damos gracias a todas las áreas de nuestra universidad que compartieron con nosotros una, dos, tres veces esta Eucaristía, que nos acompañaron en las lecturas, nos acompañaron en las preces, nos acompañaron con su presencia. Y como Vicerrectoría para la Evangelización de las Culturas, terminamos con este servicio. Entonces, hoy le correspondió a la Vicerrectoría para la Evangelización de las Culturas y al área de Relaciones Interinstitucionales. Casito que se me va la lengua diciendo ese título, bueno. Pero entonces le damos las gracias a estas dos áreas con las cuales hoy terminamos nuestra transmisión de la Eucaristía del día domingo, cuarto domingo de Adviento. El Señor me los bendiga a todos y estaremos unidos en la oración. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Recibamos la bendición. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Les mire con amor, les conceda la paz. Amén. El Señor les bendiga y a través de ustedes bendiga a su familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Desde aquí, desde nuestra universidad, le deseamos a todos una feliz Navidad y un próspero año 2023. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Un domingo lleno de bendiciones. Mientras recorres la vida,